Okay, hi, good evening, everyone. Can you hear me? I Good see evening. that there are 9 people here. 11 now. Good evening. Hi, good evening. Welcome. Okay, guys, we're going to start with the class that corresponds for tonight's sessions. You remember the last video conference that we had on Friday? We finished section number 4, right? So tonight we're going to start with section number 5. We're going to check first the first lesson objectives, and then we're going to move on to review the contents that we have to discuss during this video conference. Okay, so let's just take a look of the objective first, and then let's check it out the contents. Okay, it says by the end of this class, you will be able to form positive in negative statements with the past of be. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Okay, so if you remember, in section number 4, we discussed how to construct sentences in simple past. Okay, but we're talking about the verb to be, and if we're going to create sentences in past, is something totally different. It is almost the same that happened with the simple present, right? When we use sentences for most common verbs, well, all the verbs that are not the verb to be, and the other part or the other structure that we use for simple present tense with be or with the verb to be. Okay, so the same happens here. So when we're talking about a simple past with all the verbs, all the rest of the verb that are not the verb to be, so we use a specific structure. So, and also in negative statements and interrogative statements, we're gonna be using the auxiliary. Okay, but when we're talking about a simple past using the verb to be, auxiliaries are not necessary. You're gonna see, you're gonna check it out here, this information, well, in the video and in some links that I will share to you. And you're gonna see that the formula, it's different from the ones that we have been using in the rest of the verbs, because we're not going to include the auxiliary verb. Okay, so we're going to start with that first. Let me just share. I guess we wanna watch the video first, and then I will extend all the information. And I'm gonna open the whiteboard in order to explain how we can form sentences using the verb to be in past. Okay, so pay attention first to the video, and then let's move on. Because what I'm going to do later is just to explain the affirmative form, the negative form, and also I will include the interrogative form too. Okay, so but pay attention first to these two forms in case of affirmative and negative. Okay, let's watch this video. And also just let me share my sound. Your sound here. Okay, good. Hi everyone. In this class, you'll learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17.
Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of be. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past, was. Finally, we will include a complement, born in Korea. Let's do one more example. We were born in the same year. First, we need to add a subject, we. Then we will use the verb to be in the past, where. Finally, we will include a complement, born in the same year. Now, let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus complement. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the U.S. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, wasn't. I would like to point out that this is the same as saying was not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, born in the U.S. Let's analyze one more example. They weren't in the U.S. in 1998. First, we need to add the subject they. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, weren't. I would like to point out that this is the same as saying were not. But we will typically use contractions. Finally, we include a complement. And the U.S. in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past with be about yourself, friends, and family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, do you have the video? So basically, he was discussing a little bit how to form sentences using the verb to be in past, right? I want you to focus in the first part, that it was a conversation. Yeah. This one, because we're going to have a practice time, okay? So I want two volunteers. I want one for Chuck and one for Melissa. Okay, Herzog, good. Anyone else? And Patricia, okay.
Gerson, you're gonna be Chuck, and Melissa, Patricia, you're gonna be Melissa. Okay. Okay. Okay, go ahead. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. You pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to the college right away? No, my English wasn't very good. So I took English class for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, good, excellent. Just the name of Korea. Okay, try to pronounce that word, Korea. Do not open the microphone, okay? Just try to say it, Korea. It's like with E. In Spanish, you know, E, like. Cuando nosotros pronunciamos la palabra Corea, pues, nosotros nos sale natural decirlo Corea, pero en inglés solamente debemos darle el detallito de la E, que se pronuncia como una I, okay? So, we're gonna say Korea. Korea instead of Korea. Okay, so just details. De ahí lo demás, excelente. I need someone else to practice. Anybody else wants to practice? Okay. Anybody else? Eliasar? Any other volunteer? Any other volunteer? Cindy, you want to be a volunteer? Me, teacher. Okay, so go ahead. Cindy, you're gonna be Melissa, and Eliezer, you're gonna be Chuck. Okay, go ahead. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you were born in the U.S.? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Great. Your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, good, excellent. Just pay attention to these numbers, okay? We're talking about numbers or years in this case in English. We can separate it into different digits, okay? We can use, for instance, 19, and the second one's gonna be 99. Cuando nosotros, usualmente esto se hace bastante en inglés, cuando hablamos de años, nosotros lo separamos en dos cifras. Decimos primero 1999, en español se sonaría como 1999. En inglés sería como 1999. En inglés hacen eso, de separar los años en dos cifras, ¿sí? En dos dígitos, básicamente. Y lo leen de esa manera. Solamente ese detallito, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta más adelante. So, the rest of the conversation is what it was good. So, just the word that I listened to was born. Born. Okay. Born. Just that. And the rest it was okay, okay? So let's move on to the part that I explained, how to use simple past using the verb to be. Let me share my whiteboard here, and let's start with some things. Okay, wait, here we have, okay.
When are we talking about simple? Simple past with verb to be. Okay, simple past with the verb to be. So this is the topic. As you remembered, in old tenses, we're gonna use affirmative sentences, we're going to use negative sentences, and also we're going to use interrogative sentences, okay? We're going to start with affirmative sentences. When we use affirmative sentences, it's because we are going to express something using the base form of the verbs in this case, and also, well, at the beginning as subject. Let me just order these styles here, and let me show you something. Okay, we're going to start with a subject. This is going to be the formula. Okay, we're going to use the subject plus the verb. In this case, when we're talking about verbs, it's because we're going to refer to was or were. Okay, it's both. Those are the ones that we use for people past with verb to be. So then we are going to include a complement. Okay, so I forgot to add the plus symbol. Okay, there. This is going to be the formula. So we have just three different elements: subject, the verb to be. So going to include it here, verb to be. As a complement. In this case, we use the verb to be, but this verb to be must be conjugated into past. So that's why we're going to be using was and were, because are the ones that we use for this tense. En el caso de cuando utilizamos nosotros el verbo to be en el pasado simple, sucede que al igual que en el presente simple, nosotros tenemos conjugaciones para este verbo. En este caso, nosotros vamos a utilizar el was y el were. Vamos a contar únicamente, para esta estructura con el verbo to be, vamos a contar con tres elementos. Sujeto, el verbo to be, en pasado, más el complemento. Ok, esta sería básicamente nuestra fórmula para construir oraciones haciendo uso de la forma afirmativa en el pasado simple. Ok, ahora busquemos ejemplos. En la conversación que teníamos anteriormente, aparecían un par de ejemplos. Voy a escribir uno de los que recuerdo. I was only 17. Okay, there you have. I was only 17. Esta es una oración, perdón. Voy a separarlo un poco para que tenga sentido cada uno de los elementos. Ahí está, ahora sí. Aquí tenemos nosotros esta oración en la cual usamos esos elementos. El sujeto puede ser, ya hablamos nosotros anteriormente que en todas las oraciones, siempre que utilizamos un sujeto puede ser, ya sea un pronombre o un nombre. Eso es lo que tomamos como referencia, ¿verdad? De sujeto. El sujeto de quien se habla en la oración. Luego va el verbo, que en este caso el verbo tiene dos formas. Tiene la forma del was y tiene la forma del were. Y por último, va el complemento. Ahora, vean, yo les voy a compartir ahorita la conjugación correcta. Se los voy a compartir en WhatsApp para que les quede, de hecho. La conjugación correcta del uso del was y el were. Permítanme un segundo. Voy a compartir el uso del was y were con los pronombres. Y les voy a incluir también la comparación del verbo to be
en presente simple. ¿Cómo es en presente simple y cómo es en pasado simple? Un segundito. Me encuentro el grupo, pero está bien abajo. Aquí está, yo encontré. Bueno, revisen esta imagen para que vean la conjugación que tiene cada una de estas dos formas del verbo to be. Muy bien. Brevemente, lo menciono para los que no lo puedan ver ahorita. Cuando nosotros utilizamos el I, yo voy a utilizar la forma del was, ¿sí? Esto se utiliza, por decirlo de una forma, en los pronombres personales que son singulares. Estamos hablando de I, estamos hablando de she, estamos hablando de he y de it. A excepción del pronombre you. ¿Sí? ¿Por qué el pronombre you no aplica para esto si es singular? Básicamente es porque el you tiene dos formas, ¿sí? Una que es singular y la otra que es plural. Al tener estas dos formas, nosotros pues lo tomamos como una excepción a la regla. En este caso, como se puede utilizar también en plural, vamos a utilizar el where. Y el where tanto en singular como en plural. ¿Ok? So, we're going to be using with I, was, with you, were, with he was, with she was, with it was, with we were, they were, and you were. Okay? So, we were too. Here we have the three elements that we were mentioning before. This is the subject, the pronoun. This is the verb to be, was, and this is the complement. Basically, here we're seeing, I was only 17, okay? Because we were referring to something else in the conversation. Now, let's move on to the next part, that is the sentences using the negative formula, okay? Let's review this information. Let me show you. As all sentences, you remembered, we have to use the subject, even if we have affirmative or negative statements. When I use the subject, plus, in this case, we're going to use was or were, plus the adverb not, but not, plus a complement. Okay, here we have, this is the formula. Subject was were plus not plus a complement. Here, we are going to include just one element, the adverb that is not. Lo único que cambia aquí en las oraciones, si ustedes observan, en negativo, es utilizar el adverbio not. Incluyendo el not después del verbo to be, nosotros tenemos una oración en negativo. Ahora, retomemos la oración que teníamos al principio, que es el de I was only 17. Si lo convertimos en negativo, nos quedaría de la siguiente manera. I was not 17. Years old. Vamos a incluir esto. Ya tengo un poco más de sentido la oración. I was not 17 years old. Okay? I was not 17 years old. Cuatro elementos. Sujeto, was were, el not, más el complemento. En este caso estamos utilizando was. Ahora, nosotros podemos pensar en una oración. Escríbame alguien que me escriba una oración en negativo, pero haciendo uso del were, según la conjugación de la que les acabo de enviar. Y lo vamos a tomar como ejemplo para colocarlo aquí en la pizarra. Una persona que escribe una oración. De las que recuerda la conversación. Sí, puede ser.
A ver, no, nadie escribió una oración, un ejemplo. Solo una oración. Solo necesito tomarla como ejemplo. O si gustan, pueden abrir el micrófono. Ah, aquí está. Gracias, Gerson. You are not from Korea. Excelente. You were not from Korea. Ahí está. Esa sería la segunda oración en negativo, haciendo uso del were. Ahora, lo que quería explicarles de esta parte, y creo que se mencionó en el video, es que en inglés nosotros podemos contractar estas dos palabras, el verbo to be más el adverbio not. Cuando nosotros tenemos, voy a separar esto un poco para explicarlo mejor. Cuando nosotros tenemos el was not en negativo, nosotros podemos abreviarlo y decir wasn't, ¿ok? Suena más natural hacerlo de esa manera. Cerrar entre paréntesis por acá. Bien. Y en el caso de weren't, podemos decir nosotros weren't. Aquí está. ¿Ven? Sería esta estructura. Simplemente, vaya, cuando nosotros hacemos contracciones, cuando abreviamos las palabras, simplemente es porque en el inglés americano, en el inglés que hablan en Estados Unidos, tienden a abreviar todo. Sí, entre más rápido hablen, mejor para ellos, ¿sí? Entonces, por eso es que escuchamos muchas, muchas personas que son nativos de los Estados Unidos que hablan demasiado rápido y muchas veces no se les logra entender por qué hacen este tipo de contracciones. Bueno, nosotros, ¿verdad? Que no somos nativos de ese idioma. Ahora, la forma natural de decirlo, ajustándonos a lo que ellos hacen, es decir wasn't o decir weren't. ¿Okay? You weren't from Korea. You wasn't 17 years old. You wasn't, weren't. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros lo que es la oración en pasado simple, haciendo uso de la forma negativa. Ahora, si ustedes observan, una diferencia notable en esta oración es que aquí nosotros no utilizamos auxiliares. El mismo verbo to be nos permite a nosotros crear este tipo de oraciones. Y por eso es que no vemos el did aquí en esta oración. Siempre que utilicemos el verbo to be, el auxiliar. En el caso de las oraciones negativas e interrogativas, el auxiliar no es necesario. ¿Ok? Tomémoslo en cuenta para construir oraciones luego. Ahora, vamos con la parte interrogativa. La forma interrogativa. Vamos a bajar un poco. No sé si se podrá. Que no se puede bajar más en esta pizarra. No. Quizás voy a borrar la parte afirmativa. Si quieren, tómenle captura, si lo necesitan. Si no, pues déjenlo así. Ahorita voy a borrar para utilizar este espacio. Veamos. Aquí está. Vaya, bien, aquí en el caso de las oraciones interrogativas, simplemente es hacer una pequeña. Voy a mover esto de aquí para que confundamos de símbolo. Aquí, voy a mover esto aquí nuevamente. Ahí está. En el caso de las oraciones interrogativas, simplemente es iniciar con el verbo to be. Todas las oraciones que nosotros queramos construir las podemos iniciar con el verbo to be. Como no se necesita auxiliar, entonces iniciamos ya sea con was o utilizamos el were, dependiendo de esto, depende del sujeto, ¿verdad? ¿Cuál utilizar? We're going to use the subject last complement. Este solo tiene tres elementos. Y por último, que no se nos debe olvidar, el signo de interrogación.
Esta sería nuestra fórmula para construir oraciones en forma interrogativa. Bueno, retomando o construyendo oraciones. Vamos a ver, voy a escribir una por acá. Was he at bank? At the train station, vamos a escribir. Was he at the train station? Okay. Was he? Aquí, a diferencia de la forma afirmativa, simplemente es sobreponer. Primero el verbo to be y luego el sujeto. Ese es el único cambio que va a sufrir la oración, aparte de agregarle el signo de interrogación, ¿verdad? Que es lo que nos permite a nosotros entender de que esta oración está escrita en forma interrogativa. Bueno, eso es todo, ¿sí? Construir una oración en pasado simple, haciendo uso del was y el were, es, en forma interrogativa, es simplemente hacer una sobreposición, o sea, colocar primero el verbo to be y luego el sujeto. Y eso es todo. Ahí tenemos nosotros una oración. Bueno, de momento, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? Bueno. For me, it's clear, teacher. It's clear. Okay, just to finish with this part, what I'm going to tell show you is how can we answer these kind of questions. ¿Cómo respondemos nosotros a este tipo de preguntas? Vean, es bien sencillo. Dependiendo del sujeto, en caso es tercera persona, vamos a utilizar tercera persona. Pero las respuestas posibles son yes, he was, o podemos responder no, he was not. O, si queremos contractarlo, decimos wasn't, de esta manera. Did he was? No, he wasn't. ¿Sí? Ahí sí están las dos formas, afirmativo y negativo. Ahora, si queremos alargarlo un poco, nosotros podemos decir yes, he was. Yes, he was. He was at the train station. O, no, he wasn't. He was not at the train station. Ahí están las dos formas, bueno, las cuatro formas. Una es hacerlo de la forma corta, yes he was, o hacerlo de la forma larga, incluyendo la oración en su forma afirmativa o incluyendo la oración en su forma negativa. ¿Sí? Yes he was at train station. No, he wasn't. He was not at the train station. Ambas formas son correctas. ¿Sí? Les digo porque a veces les aparecen los ejercicios de esa manera, que no les admite la respuesta corta, pero sí la respuesta larga. Y es simplemente agregar, en este caso, la oración afirmativa o la oración negativa de la pregunta que se nos está haciendo. ¿Ok? Teacher, en el caso de he was not at the train station, cambia at con a. Ah, no, no, perdón. Ese es un spelling mistake. Sí, thank you. Sí, solo lo olvidé. No, siempre es at the train station. Ahí se me olvidó escribirlo. Ok, gracias por la observación. Bien, entonces eso sería todo referente a cómo construir oraciones en pasado simple haciendo uso de la fórmula afirmativa, fórmula negativa y fórmula interrogativa. ¿Hay preguntas hasta este momento? Porque es momento de practicar. ¿Preguntas? No hay preguntas, vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero compartirles a ustedes un par de enlaces donde vamos a poner en práctica el uso del was y el were. Ok, denme un segundo. ¿Dónde estaba este ejercicio? Este enlace. Un segundito, déjenme
Vale, vamos a comenzar con el primer ejercicio que es de, voy a escribirlos aquí, los voy a separar de hecho, actividad 1. Activity number 1. Este es de conjugación. La actividad número 1 tiene que ver con conjugar la forma correcta del verbo to be en pasado. El segundo ejercicio tiene que ver, un segundo, con construir oraciones y colocar de forma adecuada el verbo siendo to o tomando, perdón, como referencia la imagen que se nos muestra. Activity. Activity number 2. Comparto el enlace. Y el tercer ejercicio es de reescribir oraciones. Van a escribir lo opuesto de las oraciones. O sea, si está en afirmativo, lo hacemos en negativo. ¿Sí? Vamos a ver, y aquí les voy a colocar number 3. Vaya, tenemos bastante por hacer para trabajar ahorita. Son tres enlaces. Son bastante sencillos, ¿verdad? Son tres actividades, pero bastante sencillas. Recuerden, en el primero es conjugar. En el segundo es escribir correctamente la forma del verbo. Y la tercera, perdón, di mal la indicación de la tercera en principio. La tercera es convertir una oración en presente simple a pasado simple, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio 13. Había confundido las indicaciones, disculpe. Así que veamos ese ejercicio, el último ejercicio, y se van a dar cuenta que las oraciones que se nos muestran a trabajar están escritas en presente simple. Y la respuesta que nosotros debemos dar debe ir escrita en pasado simple. ¿Ok? Trabajemos en eso y les voy a dar 10 minutitos de momento. Si necesitamos más tiempo, simplemente lo vamos a analizar. ¿Ok? Y vamos a incluir un par de minutitos más, en caso de ser necesario. ¿Tiene preguntas? Si tiene preguntas, aquí voy a estar, ¿ok?
Solo mencionar, ¿verdad? Ahorita sé que están trabajando, disculpen por interrumpirlo, que pongan la mano alzada aquí en Zoom para ir pendiente de quienes van terminando los ejercicios.
Teacher, tengo una pregunta. Sí, adelante, dígame. En el tercer ejercicio hay que pasar toda la oración usando el past simple, ¿verdad? Sí, toda la oración debe estar. Vamos a reescribir la oración a pasado simple. Y debe ser toda. Ok. Muy bien, ya van dos personas que terminaron los ejercicios. Recuerden, siempre se me olvida mencionarlo, pero la evidencia deben enviarla al grupo de WhatsApp. O sea, cada ejercicio que completaron, hagan una captura al final y envíenlo. El resultado nada más, no compartan la respuesta, sí, solamente el resultado. Bueno, en vista de que solamente nos están quedando ya prácticamente 3 minutitos, sí me gustaría cerrar la sesión, preguntándoles a ustedes si ha habido alguna dificultad referente a algún ejercicio que no hayamos podido completar. No sé si hay alguien que quiera compartir algo. Yo, fíjense que ahorita que lo recuerdo, alguien me escribió en WhatsApp y voy a pedir disculpas por no contestar porque realmente lo olvidé. Pero ahorita que pregunto esto, Hi, alguien. teacher. Ajá, René. Yo le escribí el fin de semana con ¿Verdad? los Sí, es que ejercicios, había sí. alguien que me había escrito y como entre tanta cosa, se me escapó regresar el mensaje. Revisémoslo ahorita. Solo déjeme ver el chat. Vamos a ver. Ok, aquí está. Ay, disculpe, oye, René. Sí. Vamos. Okay, Era el teacher. ejercicio. El 1.11. Vale, le voy a compartir pantalla y revisamos. 1.11. Bueno, en la sección número 1.11, ya vi cuál es la situación ahí. Es la estructura. Ahorita estaba viendo la imagen que me compartió. Sí. En la estructura, tenemos ahí un pequeñito detalle. Cuando nosotros vamos a construir una oración en forma negativa, sorry, I don't know. Aquí, es este, mire. Cuando nosotros vamos a construir una oración en negativo, como estamos haciendo uso, ya tenemos parte de la oración, estamos haciendo uso del verbo to be, después del verbo to be nosotros agregamos el not, ¿sí? Y seguido del not, voy a escribirlo en minúscula, me lo acepta. Vamos a escribir nosotros la estructura del gonna, ¿okay? Not going to. Y escribimos el do, que es el verbo principal. El not siempre va precedido, o antes del going to, ¿ok? Eso siempre lo vamos a Okay, hacer teacher. así, por la estructura que estamos utilizando. Recuerden que esta estructura, a pesar de que estamos hablando en pasado, no deja de ser una oración en su forma continua. ¿Sí? Por ende, después del verbo to be, que es am, vamos a utilizar cuando son negativos el not y después el resto de la oración, ¿verdad? En este caso sería el going to para expresar futuro. Probemos a ver si Okay, me teacher. sale bien. Vamos a darle enviar. Ahí está. Miren, aquí nos aparece ya correcta la oración. Y el otro ejercicio era, déjenme ver. El Era el 4.4. 4.4. Vamos a revisar el 4.4, que es este que está por acá.
Y aquí ya vi también cuál es la situación. 4.4. Aquí está. Vaya. Aquí, bueno, ya está la respuesta, de hecho. Cuando nosotros construimos oraciones en pasado simple con el resto de los verbos, nosotros vamos a utilizar el auxiliar didn't. En este es cuando utilizamos oraciones en forma negativa, ¿sí? Vamos a utilizar el didn't de esta manera o did not, se puede también, creo que se los aceptaría, debería aceptarlo, ¿sí? No veo ningún problema. O el did not code, ¿ok? Esta forma es la que nosotros utilizamos para oraciones negativas en pasado simple. El verbo no se le agrega LD porque estamos utilizando el auxiliar did. El auxiliar did es el que ya está en pasado. El did proviene del verbo do, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí para Cierto. referencia. Viene del verbo do. Entonces, como el do ya está en pasado, es did, el verbo principal no se cambia, que era este que estaba acá, code. Entonces decimos did not code o didn't code. Probemos a ver si nos deja enviarlo de esta manera. Sí, creería que sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Como les decía, se Oh, thank puede you. did not code o didn't code. Así, de esta manera. Okay. Thank you, Bueno, teacher. vaya, estamos. Cualquier cosa, no duden en escribirme, que estamos a la disposición. Y sí, me disculpo porque es ahorita que estaba preguntando, recordé que alguien me había escrito. Sí. Bueno, probemos aquí, enviar y listo. Vaya. Aquí está. Entonces, no sé si alguien más tiene otra consulta. Veo que ya la mayoría terminó el ejercicio. Excelente. Justo a tiempo. Bien. Los que no lo han terminado, dejen la evidencia siempre en WhatsApp, ¿verdad? Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Solo les anticipo que el 10 no vamos a tener clases en la noche, pero la vamos a recuperar el día viernes. Y el día viernes prácticamente finalizamos ya el módulo. Ya solo nos quedan tres videoconferencias más. Hagamos el esfuerzo de conectarnos y recuerden tener al día lo que son los ejercicios de la plataforma para obtener su diploma. El requisito es 80%. De aquí al viernes, todos debemos estar al menos en el 80%. Lo voy a revisar el progreso que tiene cada uno de ustedes y en todo caso, bueno, el staff de inglés corporativo les comunica de forma personal a las personas que todavía tienen actividades pendientes. Así que agradecerles la asistencia del día de hoy y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Blessings to all of you. See you tomorrow. Okay, Bye teacher, good evening. Bye, teacher. bye. Good Thank evening. you. Bye. Okay. Hey, because we're leaving. Good night, guys.